¿Cómo le va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, bienvenidos a este partido de Copa. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Y el arquero que mete el puño. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Matip. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Pudo hacer mucho más. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Buena pelota hacia el espacio. Se arma y le pega. Moussa Dembélé. Ahí va el zapatazo. ¡Dembélé! Metiendo las manos en este resultado, el arquero. Se ha equivocado en el traslado. Va y le pega. ¡Zapatazo! Le va a pegar y puede ser. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. No logra pasar bien la pelota. Qué buena pelota metió. Bien en el fondo, pero es que tampoco la pelota llevaba mucho peligro. La tiene y está. ¡Gol! Señores, ya hay uno en el tablero. Arranca nuevamente el partido 1-0. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Dembélé. El balón está suelto. Sterling. ¡Epa! ¡Este buena! Ahí metiendo la pelota. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Chris Smalling. ¿Cómo se pasa la pelota? Sterling. Se ha cruzado oportunamente. Va el disparo. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Transporta la pelota a zona de ataque. Es una gran intercepción de pelota. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Aplica la ley de la ventaja. Sirdan City.
Dembélé. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Se le escapa la pelota después de la entrada. ¿Cómo van tocando el balón? El balón que queda suelto y lo pierden. Sirdan Sansiri. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Hace bien para despejar el peligro. Smole. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Puede llegar el empate. La tiene y está. Esta era la del empate y se les ha escapado. Tendrá que esperar otra oportunidad. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Aquí puede haber una oportunidad. No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Dembélé. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Ha perdido la pelota. Buen balón profundo. Sterling. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Y con elegancia revienta la pelota. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Mario, ¿qué me cuenta? Y si sacan esta pequeña ventaja al rival, lo dejarán fuera de juego. Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana en el Santiago Bernabéu. El balón está suelto. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar el segundo. Y la puso ahí abajo en la esquina inferior. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Y la pizarra por ahora 1-1.
pierde el control del balón. Un pase elegante como para sacar la alfombra roja. Muy bueno el robo de la pelota. Álvaro Morata. Moussa Dembélé. Entra el jugador y quizá tenga una. Bien interceptado. ¡Qué bien ha tocado! ¡Sterling! Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Dembélé. Interceptado justo a tiempo. Se acerca a zona de ataque. Ahí está la ventaja. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Buen disparo. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. La única solución que hay para ver goles... ¡Álvaro Morata! Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. ¡Morata! ¡Vuelo espectacular del arquero! Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Vino y le dio un zapatazo! ¡Hay seguridad bajo los tres palos! El arquero se queda con ella. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Gran oportunidad en el tiro libre. Tenía que haber estado más tranquilo. Y el traslado que quede con un rival. Le quedan 20 minutos al partido. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Raheem Sterling. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Buen centro al área! El centro que queda justo en las manos del arquero. No se pueden equivocar los arqueros. Si no la paga. Morata. Esto es peligroso. Morata. Le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. Es que hay que decirlo de nuevo. El fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y estaban jugando mucho mejor que el contrario. Y por fin lo pueden festejar. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Esa pelota que no llega a cruzar. Balón de Cahill. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Marito deja la pierna estirada. Hay contacto. A mí me parece claro. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Entra el jugador y quizá tenga una. Va de nuevo con la entrega a su compañero. ¡Subsidy!
Ha estado formidable el arquero. Otra vez a jugarla desde el córner. Matip, avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Va el disparo. Este portero que lo hace ver todo fácil. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Sheridan San City. Chris Molling. Ahí está la pelota de cualquiera. Sheridan San City. Álvaro Morata. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día... La tiene y se hace famoso. ¡Va el disparo! Había hecho lo más complicado, quedar de cara al arco, Mario, y la erra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo. Y sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Se metió como una flecha dentro del área. ¡Morata! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Grosso! Es un bombardero. 3 goles y a la casa. Duele decirlo, Mario, pero es infame. Sí, la verdad es que cuando encajó el primer gol se desconcentró y, bueno, eso es lo que ha sucedido. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Álvaro Morata. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahora sí, se viene, Sterling. El árbitro que mira el reloj y ya lo tiene. Viene en el fondo.